Hey, buenas a todos, chicos y chicas. Estamos en Dead Rising 3, en el último DLC que se llama El último agente, The Last Agent. Y seguimos con este capítulo 2 de este último DLC, en el que vamos a hacer las misiones secundarias, que son, bueno, pues localizar los chips que vemos aquí en el mapa. En cada zona, pues supongo que habrán 5 por zona. Y esos 5 debe ser 10, ¿no? En total, por lo que veo. Venga, va, vamos a por ellos. Si combino estos dos, ¿qué pasa? También chatarra, bueno, pues también chatarra. A los Mad Max. El primero está aquí al lado, que lo tenemos aquí en el garaje. Está ahí dentro, además. Le meto así un pepino adentro. No le he dado. Bueno, así es fácil. Estos petan con mucha facilidad. No tengo armas. ¿Qué no dice? ¿Quieren más todavía? Bueno, ahí tenemos los dos primeros. Esto está en el hotel. Cerca de la comisaría. ¿Dónde es? En las boutiques. Que está aquí al lado. Voy a ir a las boutiques y va. Bueno, voy a bajar. No, voy a bajar al hotel. Subiré a la boutique, subiré a este. E iré a la comisaría. Esa es la misión principal, que no vamos a ir ahora. Vamos a hacer primeras secundarias. ¿Qué demonios está pasando aquí? Vamos a las boutiques. Dejadlos en paz. Lo que quiero saber, ¿dónde leches está el arma combinada que aún no me ha salido? Bueno, voy a tener que ir a derrotar a los tres moteros. Me coge de paso. Bueno, cuando coja el de arriba, bajo por el otro lado y voy a por los tres moteros. Tenemos a alguien que salvar aquí. ¡Mierda! ¡Quién sea! ¡Tengo que hacer algo! Se acabó, autodestrucción del coche. Me he quedado sin vehículo, pero bueno. Lo he limpiado en un momento. ¡Qué susto! ¡Qué peta! ¡Qué peta! Ay,
¡Hola! Con tanto que están de pegado. ¿Qué tal, gracias? El otro está cerca de la comisaría. Mira, una ballesta que viene. Vamos con el torito. Son súper lentos. Pero súper lentos. Voy a coger el taxi, hombre. El taxi es bastante equilibrado. Estos están aquí metidos. Pues no, nos bajamos. El otro se ha ido a parar aquí. Perfecto. Vamos a por los moteros, que ya que estamos aquí al lado, que he matado a tres moteros, pues lo, no sé si atropellarlo o salir del coche y hacer un coche suicida. Coche suicida puedo hacer. A lo loco, se me va, se me va. Coche suicida. No, está más lejos. Ahora, ahora. ¿No muerto? Uno menos. Ahora sí. Gracias, gracias. Pero hay más de esos. Van por ahí atacando. ¿Qué a la tiene gente en la mano? Tienes que ayudarlos. Encontré esto ahí fuera. Probablemente te sea más útil a ti que a mí. Madre. ¡Al hospital! Allí estarás a salvo. ¿Esto qué es? ¡Hola! Mola, mola. Mola, mola. Hay más moteros, hay que matar más moteros. Por lo visto, el ¿cómo se llama este? Park, no. No recuerdo cómo se llama este muchacho. El protagonista. Dar Park o algo así se llamaba. Es un arma física. Vamos a matar a los moteros. Este, con este sí que se pierde el control fácilmente porque es que es muy rápido, pero tiene mucha aceleración. ¡Fuera de mi coche! ¡Dios! Lo que estoy haciendo al Lamborghini, pobrete. Mira, ya es mina. ¿Qué pintas, papi? ¿Qué hace una pistola? Oh, mira, hay otro de estos aquí. Tirirín, tirirín. Están metidos en las galerías estos, están aquí metidos. No
Ok, pues. Lástima. ¡Vamos a por ellos, colega! ¡Mierda! Parece que ahí hay más. ¡Bien acorralado! Gracias. De nada. Agente Paz, los moteros están aquí. Han prendido fuego a la furgoneta. El Zombrex sigue ahí. ¡Socorro! Voy para allá. Hay que volver a respetar y matar a los moteros. ¡No! Quería combinar esos dos vehículos. Oh, con el botón, toma. Un logro, abajo los malos. Todo nuestro Zombrex estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, encontraré más. El ZDC ha estado intentando desmantelar la actividad del mercado negro de Zombrex en Ingleton. Echaré un vistazo. Bueno, podemos hacer limpiar esto y ir aquí. Sí, ¿por qué no? ¿Esto qué arma es? Un rifle de salto. Que siempre van bien. En el modo historia, cuando vas avanzando en la historia, hay oleadas, pero bueno, un mar de zombies, comparado con los DLC. Los DLC no hay demasiados, de vez en cuando hay algún que otro grupo grande, pero por lo general no es como el modo historia, que se va, hay mares, bueno, se ven cabezas solo, todo lleno de cuerpos. A ver si con esto salto. Sí. Tengo que bajar, me quedo encallado. Bueno, por lo menos has llegado al otro lado, tengo que dar la vuelta. Este juego lo veo muy, muy, muy guapo. Muy entretenido. Aquí, como ya esperaba, me han salido 5 puntos más. Que es lo que quería hacer. Voy a limpiar este. De aquí iremos aquí. Limpiaremos también aquí, haremos la misión principal y me faltará por limpiar esta de aquí abajo. Creo que es lo más conveniente, lo más rápido, ¿eh? ¿Esto que está arriba, abajo? Está arriba, parece. Sí, está arriba. Esos puntos. Está arriba, vamos por aquí. Perfecto, aquí son más. Hasta un revólver. ¿Con qué podemos combinar esto? ¡Ulo! Super ballesta con esto, no me lo puedo creer. Que sí. Este, ¿dónde está? Está aquí atrás. Ah,
una ballesta múltiple, la super ballesta. Voy a lo Daryl de la Walking Dead. No el juego, sino la serie. Perfecto. Vamos a coger este coche que tiene bastante marcha. Y hay que subir para arriba. Bueno, a ver cómo hacemos. Este coche también es muy manejable y bastante burro, ¿eh? Ya se escucha el motor, que da miedo y todo. Me he pasado un poquillo. ¡Oh! Pues que estrellarme. ¿Dónde están? Están arriba, tío. Vaya vueltas que me hacen hacer, ¿eh? Aquí estamos. A volar. Se acabó la fiesta. Vale. Cuanto menos. Quedan dos. Uno en la mansión esta y otro donde estaba el refugio. Está cerca, ¿eh? El uno al lado del otro. ¡Dominguero! Al final siempre acabo haciéndome un coche chat. ¡Ostras! ¿Qué quiero coger eso? Ya desaparecerá, ¿no? Bueno, vamos a combinar estos dos coches para hacer un coche chatarra. Siempre termino haciéndome un coche chatarra. Ahora ha desaparecido. Pues nos vamos a Ingleton, que es donde tenemos la misión principal, y también tendremos unas cuantas misiones secundarias de zombies, ¿eh? A toda mecha. El juego, bueno, el DLC no lo he subido antes porque, bueno, tengo problemas de conexión, me tarda mucho en subir en YouTube y bueno, a poquito a poco, se va subiendo. Además hay muchos vídeos que tengo que subir de plantas de sus zombies, que también hay un DLC gratis, no es de pago, es el pack variedad, que
nos darán nuevas habilidades a los monstruos. Incluso encontraremos zombies nuevos, encontraremos zombies piratas, personalizaciones, nuevas pegatinas, un nuevo mapa que lo subiré también. Y algo más había. Hay un nuevo modo de juego, que es el modo Nomo, que es como si fuera, bueno, ya os lo enseñaré, consiste como si fuera un partido de rugby, ¿eh? Ya estoy en Inglaterra ya. Bueno, tenemos que salvar uno aquí. Luego, en esta misma... Uf, madre mía, tío. Hay de todo aquí. No veo nada. ¿Dónde está la muchacha que tengo que salvar? Allí, a 37. ¡Están en problemas! ¡No! La muchacha nada, es un muchacho. ¿Cómo? El hospital es un sitio seguro. Sí, ves el hospital que está infectado de zombies. Otro al final de la calle, cerca del cementerio. Luego el otro en el garaje. Bueno, no sé de memoria. Hacía tiempo que no jugaba este juego. La verdad que es muy bueno, muy bueno. Aquí, este mío también. Le he dado al coche chatarra, adiós. Casi la más. Bueno, no os preocupéis. Que me sé de memoria dónde están situados los vehículos. Coche fúnebre. Esto es un trasto, bastante lento además. Aquí no me pego, ¡Los van a matar! ¡Alguien! Allá, coche fúnebre. Soldado. A ver. Te quejarás, Mike. ¡Está cubierto de prisa! Super eficacia, te llamas. Arrasa el multi, el super arco este que dispara múltiple. A ver si hay alguna arma interesante por aquí. Un chacohete. No, es demasiado interesante. Venga, otro coche con marcha. ¡Baja! Dios, Dios. Vale, ¿y dónde está este? Le he liado, pero parda. ¡Pero parda! ¿Transparente o qué? Esto no sirve. El hospital es un escondite seguro. Adiós. Ay, no me he dejado los zombies. Están aquí arriba, están en el parque.
Aquí detrás. Bueno, podemos hacer, a ver cómo tengo esto aquí. Vamos a hacer una ballesta de fuego. Cambiar esto por esto. Ahí, ballesta de fuego y recuperamos el revólver. Y me llevo esto. Se ha enterado, que bueno. Me voy a hacer picadillo. ¿Y esto dónde está? Está en las canchas. En las canchas. Ahí está. Vale, solamente me quedará la misión principal, que es lo que vamos a ir a por ello. Qué raro que aún no me haya salido el plano del arma. Vamos a por la misión principal, da igual, no pasa nada. Estoy aquí al lado. ¿Están soldados ahí? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios hace aquí el ejército? El plan es evacuar a los supervivientes, no eliminarlos. Debo encontrar ese zombie. ¡Libera la bestia! ¡Solicito más unidades! Este nomás, han cegado. ¡Destruyelo! ¡Objetivo señalado! Los odio. No puedo con ellos. Uno menos. Y el otro lo he tirado, ¿no? ¡Qué bazooka en la cara! Pero comedlo, hombre. Queda otro, pero no lo veo. No está por aquí. ¿De dónde está? ¿Está en el edificio? Ya ves que se está allá arriba. Oh, me ha tirado una cegadora. Mira el zombie. Ahora eres mío. Es que la toma. Quedan más, tío. Qué pasada. ¡Wow!
Tengo que llevar esto al hospital. Bueno, pues ya tenemos la zona limpia. Vamos a limpiar lo que nos queda, la ciudad de abajo, y haremos el corte antes de ir al hospital, ¿eh? Un coche rápido. Y mira, ahí hay un tío que salvar. O una tía. ¡Déjalo! ¡Joder, está en el freno de encima! ¡Que Dios me ayude! Yo te ayudo, no falta que nadie más. ¡Que se den! ¡No! ¡No! Voy a estar hasta que podamos sacar a todos de la ciudad. ¡Hay que ponerse cubierto rápido! Toma ya, papi. Te he quedado. ¡Fuera de mi coche! Y quiero comprobar una cosa. Y es que... por aquí no haya nadie por salvar esta calle de aquí. Nos vamos al otro lado, no vamos a perder tiempo. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Hay alguien que sea! Gracias, tío. De nada. Me largo de aquí. ¡Está cubierto! ¡Deprisa! No veas cómo está el túnel. Aquí ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Estas son las zonas que tenemos. Primero está en la esta de autobuses. Bueno, no. Esto no es de autobuses. Autobuses aquí. Esto es diferente. Es por coger este, de este a este, este. Vale, va. Con el brazo biónico. Ahí hay un tío por salvar. Necesitan ayuda. Oh, ¡que Dios me ayude! Has aparecido en el momento oportuno. Como siempre. ¡Rápido al hospital! ¡Es un lugar seguro! Por aquí no hay nada como saberse el mapa de memoria. Cuando explotan, quitan tela, ¿eh? No disparo, seguro. ¿Esto no disparará? No.
A ver si me encuentro alguna sorpresa con algunas armas que tienen. Está ahí detrás. Hay alguien en la curva. ¡Eso es todo lo que tienes! No puedo creer que no seas eso. Gracias por salir. Hay un zoom. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué me ha puesto? ¡Rápido, a un lugar seguro! Y ahora, mantente. ¿Hay un zombie? Se pone, ha puesto algo interesante. Un zombie de contrabando cerca. Aquí. ¿Qué? Hay uno de 20 y ¿por qué no salen en el mapa? ¿Por qué no salen las submisiones en el mapa? Pues vaya, voy a tener que explorar todo el mapa. O eso me pondrán luego como misión. Bueno, el saltador, que nos podemos subir en el cañón directamente. Disparador. Que para cuando juegas el cooperativo online, pues está bastante interesante, bastante gracioso. Y esto está en las obras, uno en las obras, otro no. Vale, vale. Vamos allá, ¡Nos van a matar! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Para allá! ¡No! ¡Dejadme! Los he clavado ahí, los he clavado. ¡Es un lugar seguro! El otro está aquí al lado también. Y
El otro no va. ¿Dónde los trenes? ¿Dónde los bomberos? La columna. Cogemos este último y haremos el primer corte. Lleva un montón clavados ahí ya. Bueno, pues haremos el primer corto aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí tenemos el logro conseguido, además. Hasta luego, Deu.